Hasta la delegación provincial llegaron partidarios de la Alianza del Movimiento Pachakutik y del Partido Izquierda Democrática para apoyar la inscripción de sus candidatos, que conforman la lista de asambleístas para los comicios del 2017. La elección de candidatos interno por la Alianza Pachakutik Izquierda Democrática se realizó pues democráticamente por un consenso de parte de todos los militantes de los dos partidos, juntos la alianza, analizando los mejores perfiles y las personas que nos pueden representar democráticamente y de las personas que vamos a representar verdaderamente al pueblo imbabureño. Mauricio Larrea encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Durante su intervención señaló que su plan de trabajo al llegar a ser electo se enfocará en la fiscalización del actual gobierno. Quienes nos representan en la Asamblea perdieron su representación porque han sido sumisos ante el gobierno y sustancialmente desobedientes con el mandato popular. Por eso, esta tarde iniciamos una suerte de desobediencia, porque queremos construir un país nuevo, diferente, competitivo. La segunda en la lista es Pacha Cabascango, quien resaltó los motivos por el cual se creó la Alianza Izquierda Democrática y Pachakutik. El tema de la unidad, de poder juntarnos con los mismos ideales para poder realizar cambios en el país. Justo nuestro eslogan está denominado como Juntos por Imbabura, Juntos por el Cambio por Imbabura. Y lo que aspiramos es poder concretar una lista grande de temáticas en el área legislativa, así como también en el área de fiscalización, y poder nosotros también desde nuestro espacio poder contribuir para los grandes cambios que el país necesita. El tercero es Walter Gómez y como cuarta candidata se encuentra Ivone Narváez. Durante el acto de inscripción se comprometieron a trabajar por el pueblo a través de la legislación, así como también mencionaron que se buscará la eliminación de algunas leyes. Nos hemos propuesto pues cambiar todo este sistema tan negativo para nuestro pueblo. Vamos con un solo ideal. Vamos con el ideal de emitir leyes en beneficio de la comunidad. Vamos con la finalidad, con el propósito de luchar por el pueblo ecuatoriano y representarle a quien nos van a dar el voto. Como ya hemos mencionado, primero la fiscalización, segundo la parte educativa y por qué no dejar atrás la discapacidad y ante todo la salud. Con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal, Elian España.